es normal que si ves la panza de Luis Castillo te burles. Bueno, bueno. Pero no, eso de que la moda es combinar el saco con el pelo. Ili, perdón, por no, Ili, ¿puedes regalar un demand ventaneando? Hay que recuperar lo que habló Miguel Herrera en Ventaneando. Habló Miguel Herrera en Ventaneando. En Ventaneando de Pati Chapoy. Sí, hace ¿de minutos. ¿De qué habló? ¿De Shakira? No, ese reporta Zancadilla que dice que Miguel Ayuna está tranquilo. Ya salió Miguel Herrera de TV en Ventaneando con Pati Chapoy y Pedrito Sola a defenderlo. ¿Pedrito Sola lo defendió o lo atacó? Ah, no, no sé, es lo que dice Zancadilla. No, yo quiero saber. Esa es ¿lo la podemos nota. Si Pedro grabar? Sola, ¿Pedro Sola sabrá quién es Layún? Sí, anduvo en Brasil, ¿no? ¿A Miguel Layún sabrá quién es Pedro Sola? Sí. 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 ¿Sí? No creo. Todos dicen que no, pero todos ven programas de espectáculos. ¿Por qué demonios dicen que combina el saco con el pelo? No sé, no tengo idea. Bueno, sí. Se a ve ver, como... así. A mí no me da pena tener canas, ¿eh? Rotter, mejor a ti te has traumado y te pones Just for Men hasta el vello púbico. Pero yo no, a mí no me importa, yo voy por la vida así. Hemos que, vamos, creci- a mí? Vamos creciendo, claro, Rotter. Yo voy a preguntar a otro, en el oye, yo tengo mis canas bien ganadas y bien disfrutadas, ¿eh? O sea que no me las pinto, no sé de qué hablas. ¿Sabes lo que ha costado estas canas? ¿Sabes la cantidad de alcoholes que es de los disgustos de...? No, por pero eso bueno. Yo tengo las mías, yo de dónde las ando ocultando, ¿dónde sacas eso? Oye, Rote, te estamos hablando porque no tenemos ni idea cómo van los Juegos Olímpicos de la Juventud y seguramente tú sabrás. Algo. A ver, ¿cómo va México? Porque son muy tarde, ¿no? Son en China, México. Entonces son los horarios medio... Ah, están horribles, claro. Es toda la noche. Sí. Oye, ¿estás transmitiendo tú los Juegos Olímpicos? No. Es que han dicho que tú lo estás transmitiendo, ¿no? ¿Tú no los transmites? Pues si tú trabajas en TDN, los... En TDN, no. Se está burlando de nosotros. Te estás burlando de no te burles. Bueno, entonces. Ah, que me están albureando con lo del pelo. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Oye, a ver, cuéntanos. Yo creo que no dijo otra cosa. Ya estamos al aire desde hace 5 minutos. Estamos al aire, Rotter. Ahí estamos. Ahí está tu nombre, Juan Manuel Rotter, no, vía telefónica, reporte Juegos Olímpicos de la Juventud. Es que no entendíamos los albures, somos muy... Que me están albureando con lo del saco, el pelo. Ah, ya entendí. Qué imbécil, soy idiota perdido, por Dios. Soy gente decente. Bueno, Rotter, ¿qué pasó con los mexicanos? ¿Qué ha ganado, qué no ha ganado? ¿Cómo va el asunto? Pues mira, México va ahorita con 3 medallas, 2 de plata y 1 de bronce. Sí. Nitzi Carrillo de taekwondo y estaba yo buscando ahorita el nombre del chavo, es de Nuevo León, no me lo sé bien, pero también es de Nuevo León, ¿no te lo sabes? De taekwondo. ¿Eh? Es de Nuevo León, ¿no te lo sabes? Te va la que te retó Melody, te va a cortar. Me va a quitar el apoyo. Oye, pero Ana Lilia Durán ganó medallas de plata en pesas. Pesas y taekwondo son los que han tenido ahorita medallas. México lleva 3. Ajá. Y tiene posibilidad también en el tenis, en mixtos. ¿Tenis? También en tenis, CTI es un tema que no esperábamos, pero bueno, ¿tenis? Perdieron contra los rusas. Bueno, eso sí es nota, ¿eh? Sí, y bueno, pues a ver si se da la medalla también. Y bueno, vienen los clavados, mañana empiezan. Ahí hay posibilidades de medallas, como siempre, ¿no? Pues está Rodrigo Diego y Alejandra Orozco, que Alejandra ya ganó medalla en Juegos Olímpicos Mayores, la plata con Paola, así que pues, tiene todas las posibilidades. Empieza el tiro con arco también. Pero en China, pues obviamente los chinos también van sacando nuevos clavadistas de élite, ¿no? Ah, no, seguro. China tendrá todas las posibilidades, más en casa, pero yo creo que se puede meter al medallero México. Okay. Y por lo que se vio en el selectivo, que también un evento en México, Alejandro Orozco le fue muy bien y Rodrigo Diego es un buen clavadista ahí que tiene Iván Bautista. Yo creo que todavía México tiene posibilidades de mejorar, lo ha hecho hace 4 años, fueron 6 medallas, una de ellas combinada en esta, pues, que tiene los Juegos Olímpicos de la Juventud, que hay eventos en los que se combinan atletas internacionales entre un país y otro. ¿Cómo? O sea, no necesariamente la pareja tiene que ser de México completo, ¿no? Entonces, esa Adriana Barraza de triatlón fue la que ganó esa medalla combinada en el triatlón. Y yo creo que bueno, México puede mejorar lo hecho hace 4 años, que sería interesante, aunque ahorita los deportes que han dado medallas son los tradicionales, donde México es protagonista, ¿no? Pesas, en el taekwondo, se espera que los clavados y el tiro con arco también den algo. Pero en ciclismo hay posibilidad, México está en 4º lugar y falta mañana la final. Es un evento diferente, son en pruebas de, se va sumando lo que es el campo traviesa, la contrarreloj y mañana va la ruta.
y ajá, se suman los puntos y ya solo es una medalla, porque si no México ya tendría un oro porque tuvo un atleta en primer lugar en el campo travieso. Rotter, sin afán de hacer polémica, a ver, ¿cuál es el objetivo? Yo no lo he entendido a estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Si no has entendido, está Nanjing. En Nanjing. Nanjing. ¿Con cuál es el objetivo? ¿Desarrollarlos? Porque yo el otro día decía, bueno, a los 15 años ya hay atletas en los Juegos Olímpicos de mayores. A ver, para eso hay. ¿Y el sub-17 qué es? Permíteme, es a lo que voy. Hay juegos centroamericanos, panamericanos, juegos de, europeos, los juegos de la ODECABE, etcétera, etcétera. A ver, a lo que voy. ¿Cuáles son los juegos de la ODECABE? La Organización de Deportes. ¿Pero cuáles son? Ay, se me olvidó. No tiene ni idea. Centroamericanos. No, ¿cuántos de estos muchachos a llegan? A lo que yo voy es, no es como aquí se ha criticado que la FIFA hace un sub-20 y un sub-17 para darle la sede de una Copa del Mundo a países que en la vida nunca van a van a organizar un Mundial mayor o unos Juegos Olímpicos mayores. No, pero a ver, no es eso. Sería el caso, porque estás hablando de China, que ya organizó los Juegos Olímpicos en el 2008. Pero Beijing. Pero Beijing. Es China. No Nanjing. No, pero aquí no, es por ciudades. No, pero es lo mismo, es China. Tú, por eso, tú, cualquier ciudad de China tiene capacidad de organización. Cuando le dieron el campeonato mundial en natación. Monterrey, que tanto te duele. Monterrey aspiró porque a los Juegos de los Olímpicos de la Juventud, en algún momento, si mal no recuerdo, porque no, sabía, no aspiró. Aspiró Jalisco, fue Guadalajara. A nivel internacional. Fue local, no, exacto. Fue Monterrey, Guadalajara, ganó. A ver, por eso. Es un pero país, lo hicieron espérame, porque nunca van a aspirar a unos olímpicos de mayores. Ahí te va, con manzanas. Manzanito. Sin afán de hacer polémica ni nada. Vas al Comité Olímpico Internacional y vas a pedirlo como país. Ya designarás tú la sede. O sea, si Brasil ganó los Juegos Olímpicos, se la puede dar a Río como se la puede haber dado o pudo haber nominado a Belo Horizonte. Sao Paulo. Sí. O no, Rotter. Así es, pero además, digo, porque tienes un poco de razón en que sí hay países que no van a tener la opción para organizar los Juegos Olímpicos mayores, pero es que también nadie es ya, cierto. Con las exigencias, Rote, lo que dice Luis, es única y exclusivamente una polémica muy barata, muy, muy baratita. Pero dijo que no quería ser pero de muy, muy escasa calidad, es decir, es como una prostituta a la merced. Así más o menos de la calidad. No, el objetivo principal es la promoción de los valores olímpicos y tener un evento donde ya desde los jóvenes se puedan proyectar para llegar a la élite deportiva. A ver. Así como hay campeonatos mundiales juveniles, bueno, pues también a nivel de Juegos Olímpicos se promueve la competencia, pero con otro perfil. Por eso es lo que les decía de estos eventos combinados. Sirven, a ver, sí, Rotter, la medalla, pero por sirven, ejemplo, Rotter, no para medallero. Algo. Tú entras ¿para qué sirven? No hay un medallero. A ver, si hay unos centroamericanos, no hay unos panamericanos. Tienes razón, Rotter. No es que se estén contadas las medallas como en los Juegos Olímpicos tradicionales. Los Juegos de la Juventud, lo importante es el desarrollo, la convivencia, el poder competir limpiamente. Eso es el espíritu olímpico. Ah, bueno, entonces que dejen así que desaparezcan los Juegos Olímpicos donde hay miles de millones de dólares en patrocinadores, en derechos de televisión, en todo eso. Y también los que compran los derechos, a ver, los que compran los Juegos Olímpicos tienen la obligación de transmitir estos. Que hay una producción, yo lo he visto en la NBC, porque la NBC en Estados Unidos tiene los derechos. De Nanjing. De Nanjing o esta cosa. Y de verdad es una producción va como en paquete, ¿no? Como espléndida, el Mundial. Sí. Que pasa y entonces tienen que difundirlos. Entonces es difusión. ¿Qué mejor que Alejandro Orozco vaya a tirarse clavados con chinas de 15, 16, 17 años en estos momentos de su vida en lugar de estar en el sedón dándose vueltecitas? Perdóname, pero es que tú piensas en chiquito. Pero a ver, Rotter, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje o cuántos de estos muchachos, por ejemplo, de la delegación mexicana, van a seguir su proceso? No, pues mira, la verdad es que son los mejores juveniles. Muchos de ellos han estado también ya en campeonatos mundiales juveniles y que han tenido un buen resultado. Digo, finalmente se cierra la brecha cuando estás llegando al alto rendimiento. No todos llegarán a Juegos Olímpicos mayores. Algunos de ellos ya están calificados. Entonces, hasta para Juegos Centroamericanos. Por ejemplo, el quinto lugar de Ayumi Matías en los 800 libres en la natación, que me parece muy buen resultado, ella ya está calificada para Juegos Centroamericanos. O sea, le copia el COI a la FIFA. O sea, claro que sí, sub-20, sub-17, en verdad. Como dice Rotter, tampoco todos los sub-17, sub-20 llegan a la Copa del Mundo Mayor, Gerardo, en verdad. Este evento tiene un poco el perfil de lo que por muchos años se promovió con los Children's Games. Es un evento que siempre participa la Acuática Nelson Vargas. Exacto. Y que ahora es un evento también de muchos deportes que tiene otro perfil de más de integración, más perfil de desarrollo cultural. Y de que empiecen a convivir y empiecen a saber competir a niveles internacionales. Eso es lo que me parece que es
muy valioso esas competencias. A diferencia, por ejemplo, una universidad ya tienes mayor exigencia. Y en los de la FIFA, ¿qué dice Luis Castillo? El nivel de competencia sigue siendo alto y es el perfil de ganar el campeonato mundial. Aquí no, aquí tiene otro, exacto, otro, o sea, en la villa, en la parte cultural, dan al ser menores de edad, no sé, al menos en México, desconozco en otros países la mayoría de edad, no hay exigencias en cuanto al trato, al cuidado, o sea, en una villa. Las hay, Luis, o sea, por Dios. No, bueno, sin duda tiene que haber tipo de control, o sea, en las villas. No, pero el señor es un experto. Es importante, por eso, aunque es un evento que no busca tener elefantes blancos, porque no requiere de instalaciones, claro, al nivel de los Juegos Olímpicos mayores, sí necesitas una villa deportiva, porque es la mejor forma de controlar. Claro. Esta parte que dices. O sea, no hay, por ejemplo, cierto nivel de control. A nosotros nos tocó en el Panamericano viendo entrenadoras de otros países, no de México, claro, saliendo por alcohol y metiéndolo a las villas, a la villa Panamericana. ¿Qué tiene? Pues, que no, ¿verdad que se supone que no debe de pasar eso, Rotter? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, cada país tiene sus reglas. Yo he visto alemanes. Y hay unos más flexibles que otros. He visto alemanes bebiendo cerveza a la hora de la comida. No pasa nada. ¿A la hora de la qué? De la comida. Ah, no, pero pues, en la villa deportiva, Panamericana, vendían cerveza. Sí. En las villas olímpicas venden cerveza. Ah, no tiene idea, Luis Castillo. Pero, o sea, vete a estudiar un rato. Ah, bueno, entonces, sí está permitido que beban. A ver, está permitido que beba. O sea, porque son reglas, de los países. O sea, las reglas son de cada país. Exacto, tú llegas a Las Vegas, no puedes jugar si no eres mayor de edad. O sea, aunque sea vayas a los Olímpicos de la Juventud. En Las Vegas de Cuautla sí puedes jugar. Bueno, pues sí, porque será clandestino. O sea, mejor vas al rollo de Cuautla y te avientas unos, a lo mejor te avientas pulque y haces el alacrán a los 12 años. En cualquier cantina, no se puede hacer. O sea, hay reglas. Oye, se van a correr. Saludos a la gente de Las Vegas de Cuautla. No sé de qué son Las Vegas de Cuautla. Te digo en el corte. Rotter sí sabe, yo creo, porque ya se rió. Hay un Las Vegas ahí en la carretera de Matehuala a Nuevo León. Oye, bueno, ya hablaremos, Rotter. Muchas gracias. Hablaremos también de la Villa Centroamericana, que es inexistente ya por el agua, por el problema de agua, y que creo, y lo vi en la prueba. Entre ellas, Vanessa Zambotti, que te puso en tu timeline de Facebook privado que tienes, y con tus amigos decías, a ver, opinen sobre la villa, y estaba indignada Vanessa Zambotti diciendo, bueno, ¿por qué demonios nos quitan la villa? Oye, es que no es nada sencillo, que te me acaban de escribir igual amigos que van a ir, porque tienen además a sus hijos ahí calificados ya en algunos deportes, que hay 23 de los 25 hoteles que están ahí alrededor que son de hotel sede y que no puede reservar. Entonces, yo no sé, la gente que vaya a los centroamericanos, los familiares, pues no van a tener oportunidad de conseguir hotel. No, se quedan en la casa de Fidel Curi. En el Camarena. En la casa de David Cano, en la casa de Carlos Reynoso, Cristóbal Ortega, del Mimoso Gil. No, digo, finalmente, Mimoso, desde el punto de vista turístico, pero sí lo platicamos, porque es un buen tema. La verdad es que no tener una villa sí afecta. El domingo lo platicamos, ¿te late? No mucho. Órale, me parece. ¿Te parece o no te parece? Recuperamos el video que hicieron, ¿no? Tan bonito los del comité organizador. Sí, muy bonito el video, pero totalmente demagógico, porque no es pero nada la realidad, ¿no? No, y el tema de agua es uno muy, muy grave, pero también lo del amueblarlo, ¿no? También yo creo que no tuvieron planeación en esos costos. Sí. Así pasa. Un abrazo, Rotter. Muchas gracias. Y Beto, saludos. No te vayas a Las Vegas de Cuautla. Se te cae, ¿eh? Se te cae el pelo. ¿Eh? Abrazo. Sí, abrazo. Sí, se le puede caer. Y Rotter vive de su pelo también. Ya es el Capitán Galán, ¿no?